Buenas tardes. Las dos primeras charlas de este ciclo han estado dedicadas a visiones luminosas, exaltadas, de la ciudad del final del siglo XIX y de comienzos del XX. La ciudad de Camille Pissarro era una ciudad agitada, pero agitada de vida, todavía sin sombras. Luminosa, llena de movimiento y de color. La ciudad de Derén, el Londres de Derén, era una ciudad soñada, una ciudad fabulada, una fantasía casi mística. Hoy vamos a descender a las sombras. La ciudad de Georg Gross no es una ciudad soñada, sino una ciudad de pesadilla. El artista que pintó este cuadro entre 1916 y 1917, se llamaba Georg Gross, o más bien George Gross, ahora explicaré por qué, y era hijo del tabernero Karl Gross de la Jägerstrasse, del barrio proletario de Friedrichstrasse, en la capital del Reich, Berlín. Era un pintor de 23 años, que se había hecho a golpes de academia, la Academia de Dresden, que había frecuentado en los años primeros del siglo, pero sobre todo a golpe de café. Era un artista callejero, que dibujaba en los cafés y vendía en los cafés sus dibujos. Un bebedor, amante de las prostitutas, amante de las juergas, amante de las peleas callejeras también. Un provocador. Constantemente en líos con la justicia, incluso mucho antes de convertirse en miembro del Partido Comunista o de convertirse en el más notorio agente provocador del grupo de Dada Berlín y de ser procesado y de recibir multas. Ya en la Academia de Dresde había sido expulsado y puesto primero bajo unas medidas disciplinarias y luego finalmente procesado debido a un enfrentamiento con un profesor que al parecer le había bofeteado y Georg Gross le devolvió la bofetada. Georg Gross es un gran pintor a ratos. Yo quiero subrayar que más que simplemente un pintor, es uno de esos artistas que diríamos como Salvador Dalí, por ejemplo. Ha sido a la vez un escritor intrigante, un escritor incluso apasionante, un histrión, una figura pública, un enamorado de organizar, diríamos, shows, un creador de marionetas, por ejemplo, Gross, o de objetos. Una figura multiforme, una figura extraordinariamente versátil, cuyo centro quizá esté en el talento para la sátira. Georg Gross es uno de los más prodigiosos artistas satíricos del siglo XX y seguramente de toda la modernidad. Un caricaturista nato, alguien con un talento inmenso, sobre todo para manejar rápidamente el lápiz o la pluma y trazar perfiles atroces de sus conciudadanos, sobre todo de los conciudadanos más respetables, de los jueces, de los militares, de los clérigos, pero también de los gánsters, de las prostitutas, de los asesinos sexuales. Instintivamente atraído por los aspectos más negros de la sociedad alemana y europea de su tiempo. Los horrores descritos por Gross en sus caricaturas y en sus pinturas muchas veces se han imputado a sus convicciones ideológicas, al hecho de que fuera un crítico de izquierdas implacable de la sociedad guillermina, del imperio de Guillermo II, de la guerra y de la sociedad post-Guillermina, de la República de Weimar, que surgió de las cenizas de la guerra. Pero la atracción
de Gross por los aspectos, como digo, más negros, más odiosos o más obscenos de ese mundo, no puede atribuirse solamente a sus convicciones morales. No es una atracción dictada por el deseo de juzgar a la sociedad de su tiempo. Siempre recordaré un pasaje de la autobiografía de Elias Canetti, que vivió en el Berlín de los años 20 y conoció personalmente a Gross, y cuenta su impresión en primera persona de aquel Georg Gross, que ya era una figura con reputación, pero que seguía siendo el hijo del tabernero Karl Gross, en muchos sentidos, por lo menos a los ojos de Canetti. Y decía Canetti que todos esos horrores y figuras y actos repulsivos que aparecían en las caricaturas y en las pinturas de Gross no eran, contra lo que la gente pensaba, cosas que Gross rechazaba, sino precisamente las cosas que Gross amaba, que a él le gustaban esas prostitutas extremadamente gordas y degradadas y esos personajes siniestros, esos gánsteres, esos asesinos sexuales que se deslizan por las esquinas de sus calles, que él disfrutaba de algún modo en ese fango de la ciudad donde había crecido, donde había nacido, donde había crecido. Metrópolis representa la apoteosis de ese lado oscuro de la ciudad en una especie de paroxismo convertido en un fin del mundo. Es la ciudad como apocalipsis, es la ciudad como juicio final. La ciudad, naturalmente, es Berlín. En lo alto del edificio que organiza la composición de Metrópolis, que divide en dos las perspectivas, que abre esas dos calles vertiginosas por las cuales asciende y desciende una multitud como presa del pánico, como enloquecida, en lo alto de ese hotel hay un gran letrero luminoso que dice Hotel Atlantic, pero el Hotel Atlantic jamás existió. Es una máscara, como tantas otras, de Gross. En realidad, se trata del hotel central de Berlín, Am Bahnhof Friedrichstrasse, frente a la estación de Friedrichstrasse, muy cerca de donde Karl Gross, el padre del artista, tenía en la Jägerstrasse su taberna. En el corazón del Berlín Südende, del Berlín proletario, del Berlín muy activo, muy frenético de día y frenético de noche también. Este es el edificio que inspirará el gran edificio, la gran fachada en ángulo que preside Metrópolis. Un emblema que los contemporáneos tenían que reconocer, aunque Gross lo haya distorsionado, añadiéndole una cúpula en forma de cebolla, de esas que son muy características, por otra parte, de Berlín, pero que no es exactamente como la del original Hotel Central. La escena de Metrópolis transcurre de noche, como muchas de las escenas callejeras que ha ido pintando, que ha ido dibujando Gross en los años anteriores. Es una noche cargada de terror, cargada del terror de la propia ciudad, del terror de los bajos fondos, pero con el terror, con el pánico de la guerra, porque estamos en plena gran guerra. La obra Metrópolis se pinta entre diciembre de 1916 y el verano, será concluida en el verano de 1917. Entre el comienzo y el término de la obra, será llamado a filas de nuevo en enero, a comienzos de enero, Georg Gross, destinado a un batallón de infantería, combatirá en el frente, será herido, internado en un hospital y finalmente llevado desde el hospital donde se reponía a un hospital psiquiátrico como consecuencia de una profunda crisis nerviosa, en curso de la cual pierde el control, delira,
destruye los objetos de la habitación, etc. Después de haber sido licenciado como inapto para el servicio, retomará la pintura. Así que, en el medio de Metrópolis, de su elaboración en el tiempo, está la más profunda crisis en la vida del país, en la vida de Alemania, desde luego, y en la vida también del propio artista. La guerra, la crisis nerviosa, la proximidad de la derrota y el retorno a una ciudad que está llena de vidas, diríamos, de vidas deshechas, de vidas deshechas y desechadas, de vidas que ya no sirven para nada, de vidas destruidas por el trauma, por el shock traumático de la guerra. Esa es la gran ciudad que describe Gross. Es una ciudad de noche presidida por un astro, una luna maligna, una luna enferma, una luna insana, que se empareja con las luces de esa doble farola central, que tiene un papel clave porque divide el cuadro en dos. Me acuerdo de las farolas del Boulevard Montmartre de Pizarro, que tenían también un papel fundamental, o de la Plaza del Havre de Pizarro. La farola juega en el paisaje urbano del cambio del siglo un papel, ya lo estamos viendo, fundamental, y volverá a aparecer en nuestra próxima conferencia en la pintura de Georgia O'Keeffe, Calle de Nueva York con Luna, donde veremos otra vez, lo anticipo, una farola en el medio que tiene un papel clave y que dialoga con la luna, y que se habla con la luna. Este diálogo entre la luz de la luna y la luz artificial está presente también en O'Keeffe. Lo que pasa es que en Gross la luz de la luna y la luz artificial de la farola tiene este carácter malsano, este rojo sangre que tiñe toda la ciudad, todo el espectáculo, que es un color casi es como una flor, una fosforescencia. Es como si toda la ciudad estuviera, la luz es como la luz de una radiografía, como si toda la ciudad estuviera vista en una placa, en una pantalla de rayos X. Les traía una lámpara actual de Berlín, una farola doble actual de la avenida Unter den Linden, para que vean cuánto y qué poco cambian las cosas, ¿no? Porque la farola actual recuerda bastante, no es exactamente el mismo diseño, pero recuerda bastante al diseño de la época. Casi diría que el diseño de 1916 es más moderno, porque evidentemente la de ahora, la de Unter den Linden de ahora, evoca un modelo anterior, probablemente del siglo XIX, ¿no? Un modelo del final del XIX, un modelo un poco arnubó. He dicho que estamos en Berlín Süden, en la zona proletaria de Berlín, en frente de la estación de Friedrichstrasse, pero habría que recordar, hay que fijarse en esa bandera norteamericana, esa bandera de los Estados Unidos que preside uno de los edificios, el edificio de la izquierda, en lo alto, ¿no? Y que aquí emparejado con un dibujo y una litografía que producirá Gross muy poco después, unos meses después, titulado Recuerdo de Nueva York. Nueva York como Chicago son pensamientos que acompañan constantemente a Gross mientras pinta la Berlín de este momento tremendo de crisis. Como en contrapunto con el abismo apocalíptico que se abre a sus pies en la Berlín real, la Berlín de cada día, acompañándolo está el sueño de las ciudades americanas, ciudades que Gross no conoce todavía de primera mano, pero de las que se ha enamorado a través de sus lecturas. Gross ha sido un lector desde niño de las novelas de Fenimore Cooper. Los vaqueros y los indios aparecerán en alguna de sus pinturas
del Berlín de esta época. Y es ahora también un enamorado de los gángsters. Ha oído hablar de los gángsters de Chicago y se disfraza ocasionalmente para posar con esa afición al histrionismo que tiene, para posar para algún amigo con un sombrero ladeado y con una pistola, como un verdadero gángster de Chicago. Cediendo a ese americanismo, que cada vez más es un medio como de protesta contra el archiconservadurismo de la Alemania guillermina y de la Alemania de la guerra, cediendo a ese americanismo, se cambiará el nombre, Gross, y lo convertirá de Georg a la alemana en George a la inglesa, a la americana, como lo había hecho su amigo Herfield, que se llamaba Herzfelde y que se había puesto John Herfield, diríamos, para demostrar su desapego respecto a las esencias germanas. Al fin y al cabo, piensen que esa bandera que preside el cuadro de Metrópolis es la bandera de una nación enemiga de la Alemania imperial, cuyas tropas, cuyos soldados desfilarán por Berlín después del armisticio. O sea que hay casi un acto de traición de lesa patria en ese instalar la bandera norteamericana en lo alto de un edificio de Metrópolis. Sobre todo llamativo en alguien que, como Gross, había comenzado en 1914 por acudir como voluntario, por alistarse como voluntario para ir a las trincheras, porque en 1914 Gross, como tantos otros miles y miles de jóvenes alemanes, se había alistado voluntario efectivamente. Pero la experiencia de la guerra cambió a Gross, como cambió a toda su generación, radicalmente. Vamos a hablar entonces del lado oscuro de la ciudad como pesadilla, de la ciudad no ya como un despliegue de bulevares por donde pasear, como un despliegue de escaparates, la ciudad de los impresionistas, la luminosa París de los impresionistas, sino vamos a hablar de la turbulenta, tumultuosa ciudad del final del siglo. Y hay que recordar que desde los años 90 las ciudades europeas, las capitales europeas, han dejado de ser aquellos lugares, ¿cómo diría?, no problemáticos para las clases superiores, por donde esos lugares de seguridad que se daba por supuesto, como eran las grandes avenidas o los grandes bulevares de París, de Londres, de Berlín, y se han convertido en una jungla cada vez más peligrosa, más inquietante. Y eso debido fundamentalmente a la emergencia del movimiento obrero y a la emergencia del terrorismo anarquista. Bueno, cosas que tienen alguna relación, pero que no pertenecen exactamente, no son exactamente lo mismo, obviamente. La década de los 90, por ejemplo, convierte a París de una ciudad como lo había sido durante los, digamos, desde la represión de la Comuna de París, París había vuelto a la paz civil, a la paz social, y era una ciudad en la que, bueno, la clase obrera vivía apartada en su periferia. Los años 90 convierten a París de nuevo en un territorio peligroso, donde en un café del centro puede estallar una bomba en cualquier momento, donde las autoridades de la República no están a salvo de atentados. Hay un famoso presidente, Sadi Carnot, que sucumbirá a una bomba. Y esto pasa también en otras ciudades europeas, pasa en España, pasa en Barcelona, pasa en Madrid, desde luego. Y en Berlín también se siente. Hay un creciente movimiento represivo, no solo de los terroristas anarquistas, sino de sus supuestos cómplices. Y en París, por otra parte, eso va acompañado por la conmoción social del caso Dreyfus, por el antisemitismo desatado en el caso Dreyfus,
Probablemente los manifestantes, se ha conjeturado si los manifestantes de la carga de Bambé son sindicalistas o son nacionalistas reaccionarios, anti-Dreyfusar. Es más probable que sean esto último, que sean por la fecha y por el propio artista, pero en todo caso de Bambé describe un evento que se ha convertido en habitual en las ciudades de la última década del siglo, los primeros años del siglo XX. El cuadro de Bambé, que hoy pertenece al Museo d'Orsay, es una curiosidad interesante, durante muchos años en el despacho del prefecto Schaap, que era un hombre eficacísimo en la represión de estas manifestaciones. Como para recordarse a sí mismo su tarea, había colgado este cuadro en su mismo despacho. Y recuerda a nosotros, a los españoles, nos recuerda inmediatamente un cuadro mucho más conocido para nosotros, que es La Carga, de Ramón Casas, que no he traído aquí porque La Carga no tiene una cosa que me interesa, que es el punto de vista aéreo, el punto de vista en picado, desde los balcones, que es el que va a dominar también en Metrópolis. Estamos ante una de las primeras apariciones del tumulto en la ciudad contemplado desde lo alto, en este cuadro de este no muy conocido de Bambé. Lo que sí tiene en común con Ramón Casas de Bambé es que es el vacío, ¿no? La pintura de Ramón Casas, si la recuerdan, en la pintura de Ramón Casas hay un guardia civil a caballo imponente a la derecha, que está cargando, hay un obrero que cae, un manifestante, y en el centro hay un inmenso vacío, que es el vacío, este mismo vacío, el que queda, el vacío atravesado de corrientes de tensión que queda entre los manifestantes y la policía en sus ataques y contraataques, en los embates de un bando contra otro. La calle como frente de combate. En una carta relativa a Metrópolis, mientras estaba pintando la pintura de Metrópolis, Georg Gross se refería precisamente, le describía a un amigo lo que estaba pintando como una visión del Straßenfront, el frente callejero, o sea, la calle como trinchera, la calle como frente de combate. Guy Cogeval, comentando, el director de Orsay, comentando ese cuadro de Bambé, fantásticamente eficaz, como extraordinariamente periodístico, ¿no? Lo presenta como un avanzado de un aspecto de la ciudad que será descubierto sobre todo por los futuristas italianos. Son los futuristas italianos quienes descubren y divulgan la imagen de la ciudad como el escenario de la revuelta, como el escenario de la revuelta de masas. Georg Gross cuenta en sus memorias, que están publicadas en castellano, se titulan Un sí menor y un no mayor. Cuenta que los futuristas italianos tuvieron un impacto extraordinario en Alemania cuando expusieron en la galería Der Sturm de Herbert Walden en Berlín en la primavera de 1912. Y destaca entre las pinturas de los futuristas de las que más se habló una pintura, un cuadro, Risa en la galería. Bueno, en las memorias de Gross, traducidas al castellano, lo traducen como risa en la galería, pero risa en italiano no es risa en castellano. Risa es disturbios, tumultos, ¿no? Bueno, pues es este cuadro, Tumulto en la galería. Tumulto en la galería representa un incidente cotidiano en la famosísima y extraordinariamente brillante y glamurosa Galería Vittorio Emanuele de Milán, en esa gran arcada, ¿no?, de bóvedas muy altas, donde están las mejores, y estaban entonces las mejores tiendas, y el lugar más excelente para el shopping burgués. O sea que un tumulto en ese escenario atentaría precisamente contra
contra el corazón de la vida burguesa. Y lo que ha sucedido, cuenta Boccioni, es que una riña entre dos prostitutas ha degenerado en un tumulto general. Entonces, las no sé, figuras, hombres y mujeres, y figuras probablemente de distintas clases, trabajadores y burgueses, se agrupan así caóticamente bajo esa luz mágica y un poco inquietante, la luz eléctrica, que juega un papel tan importante en las escenas nocturnas futuristas. ¿Saben ustedes que el movimiento futurista fue bautizado por Marinetti en 1909, y cuando Marinetti le dio nombre muy conscientemente y estuvo deliberando durante semanas o quizá meses sobre qué nombre le iba a dar al movimiento, y durante un tiempo el nombre que había decidido darle al movimiento futurista era simplemente Electricità, porque la electricidad sonaba como lo más revolucionario y lo más futurista del mundo en aquel momento, naturalmente. Entonces, el culto a la luz eléctrica en los pintores futuristas, las escenas nocturnas con esa vibración, con esas auras que tienen que ver pictóricamente, vienen de Seguin y de Signac, por supuesto, de los neoimpresionistas, de la vibración divisionista. Bueno, pero aquí tiene eso unas connotaciones emocionales distintas, inquietantes, como decía. Este cuadro ejercerá una influencia enorme en el expresionismo alemán, como en general los futuristas italianos. Hay un artista que no viene de Italia, pero que es recibido en Alemania junto con los futuristas, asociado a los futuristas, y es considerado como uno de ellos, Robert Delaunay. Robert Delaunay expuso por primera vez en Alemania a instancias de Wassily Kandinsky. Wassily Kandinsky, en el último momento, cuando estaba organizando la exposición de Der Blaue Reiter, le pidió que enviara obra, y él envió efectivamente cuatro pinturas y un dibujo. Y esa fue la primera ocasión, entre 1911 y 1912, cuando apareció en Alemania Delaunay. Pero inmediatamente después, en la primavera del 12, expuso con los futuristas en esa exposición de la Galería de Sturm, que les había mencionado antes, y como ellos, produjo una enorme impresión en los jóvenes artistas alemanes. En particular con esta pintura, una de sus pinturas de la serie de la Torre Eiffel desquiciada, descuajeringada, deconstruida, como se dice ahora. ¿Por qué nos interesa la influencia de Delaunay paralelamente a la influencia de Boccioni? Porque el tumulto de la masa y el desquiciamiento de la arquitectura, este estado en que la arquitectura se compenetra con el aire, y el aire entra en la arquitectura y la arquitectura contraataca, y todo parece como en estado, como amenazando ruina, y todo parece venirse abajo con esos ángulos agudos, la yuxtaposición de muchos puntos de vista, perspectivos incompatibles, etcétera. Todo eso es el acompañamiento necesario de la multitud tumultuosa, de la masa en rebelión que hemos visto en la pintura de Boccioni. La masa como protagonista de la revolución o de la guerra civil, y la arquitectura desquiciada serán efectivamente los dos elementos con los que finalmente Georg Gross organizará su metrópolis. Un artista alemán impresionado inmediatamente por Delaunay es Ludwig Meiner, con esta casa de la esquina, una famosa casa de Dresden, que pertenece al Museo Thyssen, pertenece a nuestro museo, y que está colgada, con muy buen criterio, por nuestra conservadora de pintura antigua, de pintura moderna, perdón, está colgada junto a Metrópolis, porque constituye como un antecedente de la Metrópolis de Gross. Esta casa, donde no hay dos vigas ni dos pilares paralelos, donde todo se viene literalmente abajo, y que expresa como una quiebra interior, una quiebra moral, una inseguridad. Se ha dicho a veces que
que Meitner pretendía que este retrato, esta imagen de la casa de la esquina, fuera un retrato de su propietario, a quien él conocía. Bueno, pues un estado moral de agitación, de inquietud, de temor y temblor, es un poco lo que se traduce en estas arquitecturas, como por ejemplo en la Nollendorfplatz de Berlín de Kirchner, que tiene una composición en aspa que a mí me parecía, de todas las pinturas de Kirchner que estuve pensando en candidatas para relacionar con Gross, esta con esa composición en X es la que tiene más que ver con nuestra composición de Metrópolis. También en ella hay un ángulo presidiendo arriba la... Y el dinamismo cruza en las dos diagonales. Bueno, aquí no hay la intensidad, la agitación, no es del todo el apocalipsis de la Metrópolis de Gross, pero algo se anuncia. Y finalmente, entre estos expresionistas de diversa filiación, a los que Gross pudo mirar, bueno, desde luego a Meitner, enseguida hablaremos, lo conoció muy bien y conoció muy bien su pintura, enseguida nos detendremos en otro aspecto de la obra de Meitner. Entre todos estos me queda por mencionar el nombre de Feininger. En realidad Feininger daría para una conferencia entera hablando de sus paralelismos con Gross, porque Feininger era como Gross, era un artista que vino de la caricatura, y de la caricatura evolucionó hacia el expresionismo. Había comenzado siendo dibujante, era germanoamericano, y había comenzado siendo un dibujante para el periódico Chicago Daily Tribune, y hacía pues caricaturas para el Chicago Daily Tribune, y cómics. Y al mismo tiempo comenzó a cultivar la pintura, fue influido por el cubismo, notablemente y obviamente, y quizá más que nada por la versión mezclada de cubismo y futurismo que había, por ejemplo, en un Delaunay, en un Robert Delaunay. Me interesa también de esta ciudad los aspectos siniestros exaltados por la noche y por la luna, que constituyen también una premonición inmediata del caso de Metrópolis. Pero me voy a centrar en un precedente que el propio Gross menciona, como el más importante precedente de Metrópolis y de lo que Metrópolis constituye. Metrópolis, si Metrópolis es la ciudad como escenario del juicio final, la ciudad como apocalipsis, sus antecedentes se encuentran en una serie, en la serie de los llamados Apocalyptische Landschaften del artista Ludwig Meitner, el mismo autor de La casa de la esquina de Dresden. Meitner formaba parte de un grupo llamado Die Patetiker, los patéticos, y se hizo célebre por comenzar en 1912 una serie de paisajes marcados todos por la catástrofe, fundamentalmente por los incendios, que son paisajes como de las afueras de las ciudades, más que del centro urbano de la banlieue, de ese lugar donde, de ese territorio donde la ciudad se transforma en campo, y que muestran una influencia marcada del último Van Gogh, del Van Gogh de, digamos, los cuervos sobre el campo de trigo, de ese que es el Van Gogh más desorganizado, más caótico y más... probablemente más angustioso. Fábrica en llamas de 1912. No sé qué ha pasado ahí. Paisaje apocalíptico de 1912. Paisaje apocalíptico de 1913. Ciudad en llamas de 1913. Son escenarios urbanos surcados de cañonazos, De explosiones, de edificios que se desploman y que se convierten en ruinas, de movimientos como sísmicos que atraviesan toda la pintura. Y se diría que estos paisajes apocalípticos son
la imagen de la guerra que se avecina, que se echa encima de los europeos, que para que solo faltan unos meses. Pero, como consta en muchos documentos, los paisajes apocalípticos comenzaron a ser pintados nada menos que 2 años antes del estallido de la Gran Guerra. Muchas personas en la Europa de 1912-1913 presintieron irracionalmente la proximidad de la guerra. O no del todo irracionalmente, puesto que desde el conflicto de los Balcanes había indicios de que el equilibrio europeo podía venirse abajo y que la civilización europea estaba amenazada por una guerra como no se había conocido jamás. Pero entre 1912 y 1913 proliferaron más de lo que ustedes imaginarían las visiones, las profecías, las premoniciones oscuras de un gran cataclismo, de un gran diluvio que iba a afectar a todo el mundo civilizado, el mundo occidental. Recuerdo en particular los relatos que hace Carl Jung, uno de los fundadores, uno de los discípulos de Freud y uno de los fundadores del psicoanálisis, aunque él lo mantuviera el psicoanálisis, defendiera el psicoanálisis en una versión heterodoxa. El relato que hace de sus sueños y visiones en el año 1913. Y hay en particular una muy pormenorizada que describe en sus recuerdos y diarios, donde cruzando en tren de Suiza a Alemania, al atravesar un túnel, tiene de pronto experimenta una especie de fundido en negro. Literalmente el túnel facilita eso, claro, y entonces tiene la visión de una de Europa como un territorio enorme, como si él lo viera desde lo alto, como si viera la superficie curvada de la Tierra, anegado de sangre, inundado de sangre, y se ve a sí mismo ascender sobre ese paisaje, ¿no? Sobre ese paisaje apocalíptico. Bueno, las visiones de Meitner plasmaban lo que en muchos poetas, en escritores, en filósofos, en pensadores de la época, se expresaba de ese modo. Naturalmente, cuando la guerra estalló, Meitner no hizo más que seguir pintando paisajes apocalípticos. Pero no nos interesan esos paisajes de bombardeos, de ciudades que pintaría después. Nos interesa los anteriores a la guerra, en lo que tienen de introducción de una premonición que no era estrictamente racional. Gross pintaría, al mismo tiempo casi que Metrópolis, este cuadro Explosión, que evoca los tonos rojos de Metrópolis, pero que por su forma evoca más directamente a los futuristas o a los paisajes apocalípticos de Meitner. Ya saben, la obsesión de los futuristas por el estallido, por la forma radial de la explosión. Es una forma de organización abstracta de la pintura muy eficaz, ¿no? Al mismo grupo de Die Patetiker, del que formaba parte Ludwig Meitner, pertenecía este artista judío, judío de origen, pero también judío profesionalmente como artista, porque se dedicó a la ilustración de relatos judíos, al inspirarse en el folclore judío centroeuropeo, que es Jacob Steinhardt. Y Jacob Steinhardt pinta un cuadro, La ciudad. A mí no me consta que Gross lo viera, es muy probable que lo viera, pero da toda la impresión de que la mayor parte de las escenas callejeras que Gross pinta a partir de la calle en 1915 están completamente marcadas por la visión de Steinhardt. Esta composición dividida entre un plano, el plano de una casa, de parte de la fachada de una casa, a través de cuyas ventanas intuimos una vida privada tenebrosa, ¿no? Pues marcada por el hambre, quizá, por la violencia, y en contrapunto
la agitación no menos siniestra en el exterior, en la calle, con los tranvías, con las farolas, con todos los elementos de la... La calle de Gros, la verdad, a mí no me parece tan eficaz como el cuadro de Steinhardt. El cuadro de Steinhardt seguirá dándole juego a Gros, por supuesto también en Metrópolis, que viene directamente de aquí. Pero la calle de Gros le impone un giro a la inspiración de Steinhardt, un giro peculiar. Ya no es tanto la multitud en la calle la preocupación dominante, sino los cuatro noctámbulos, ¿cómo diría?, viciosos, sospechosos, que frecuentan a las prostitutas de un barrio, de la barrio industrial proletario de Berlín. En las ventanas coloristas, por las ventanas coloristas, se entreven escenas de inquietantes o siniestras, sobre todo en esa ventana roja que está sobre la prostituta de primer término. Hay un hombre con el brazo levantado que evoca una escena de violencia, ¿no? En la cabeza del primer término, siniestra y sonriente, es como la expresión del humor negro característico de Gros. Es el propio Gros con su chapeau melón, ¿no? Como uno de estos paseantes, de estos flaneurs, de estos transeúntes curiosos o quizá viciosos, como los otros que charlan con las prostitutas o que las miran a hurtadillas en esta escena nocturna. Hay algo de evocación de la sátira moral de Hogarth. En el siglo XVIII, Hogarth se hizo célebre y ganó además mucho dinero con estas estampas en las que se fustigaban los vicios contemporáneos, ¿no? Y, por ejemplo, Beer Street y Gin Lane, o sea, la calle de la cerveza y el callejón de la ginebra, eran las dos escenas paralelas de los males que comportaba el alcohol, de los males que entrañaba el alcohol, y de esta especie de degradación general, de degeneración de todo en el caos ocasionado por el alcohol. La violencia, el abandono de la familia, todo esto estaba ya en Hogarth, y los satíricos berlineses lo retoman. Lo que sucede es que lo retoman, como decía al principio, con una indiscutible complacencia. Es decir, hay en Gros una morosa delectación en los horrores que describe, o en el vicio que describe, ¿no? Como decía Canetti al caracterizarlo como uno de esos personajes de sus propias obras, ¿no? Como alguien, como una de las figuras de su propio mundo. Entre los años 15 y 16 hay infinidad de estos dibujos, que algunas veces se convierten en litografías, de Gros, de agitación y de violencia en las calles, más o menos inspirados en la composición de Steinhardt. Como ven, a la izquierda una fachada o media fachada, y a la derecha el lío de la calle, el lío que progresa en grado y que termina convirtiéndose en una revuelta. En escena callejera todavía, bueno, es un lío tolerable, cotidiano. Terror en las calles ya es como la imagen de un combate urbano. Por no hablar de estos, este es divertidísimo, La rebelión de los locos, que es como una... Esas imágenes morales del final de la Edad Media, por ejemplo, del mundo al revés, ¿no? Los locos han tomado el mando, y entonces la violencia, el crimen, todos los horrores triunfan en las calles, ¿no? En el Gros de estos años de la guerra se acentúan sus... algo que ya estaba en su carácter antes de la guerra, su instinto de provocador, y hay como un deseo poco disimulado de asustar al burgués, de meterle miedo en el cuerpo al burgués.
tanto en Gross como en otros artistas contemporáneos suyos, recuerdo a Davringhausen o a Oscar Kokoschka, por ejemplo, en estos años se convierte en héroe a la figura del asesino sexual, del psicópata sexual. Y con mucha frecuencia, no lo he traído porque no está inmediatamente relacionado con Metrópolis, pero con mucha frecuencia, bueno, Kokoschka era el autor de aquel texto acompañado por imágenes que se titulaba Asesino, esperanza de las mujeres. Y Davringhausen o Gross describen muchas veces al psicópata que mutila, que despedaza al asesino en serie, al psicokiller, como decimos hoy, sexual, que destroza a las prostitutas en particular, como una suerte de héroe urbano, cuesta un poco decirlo, pero hay en Gross y en algunos de sus colegas una actitud que yo solo puedo entender comparándolo con el fenómeno equivalente de mi generación, con el movimiento punk. Son una especie de punkies avant la lettre. Todo lo truculento, las novelas de horror, lo escenifican en la vida burguesa para tratar de infundir pavor en los sosegados espectadores, bueno, fáciles por otra parte de provocar, burgueses de la época. Eso, bueno, le costará a Gross, tanto en estos años como después, con su adhesión al movimiento Dada, no pocos procesos y no pocas multas, no pocas condenas ante los tribunales, ¿no? ¿Dónde está Gross? ¿Cuál es la figura del artista? ¿Cuál es el papel del artista en este Cafarnaún urbano, en este pandemonium urbano, en esta visión de la gran ciudad como capital del infierno? La visión que el artista, que Gross tiene de sí mismo, es la de un dandy imperturbable que se maquilla, se pinta la cara con polvos de arroz, se pinta los labios y enfunda su pistola y se va al café a desafiar a la gente, a la gente pusilánime, a la gente de moral tímida. Esta figura un poco de calavera, de cráneo casi descarnado del café, esta figura melancólica, o sobre todo la figura del enfermo de amor, que es reconocidamente un autorretrato de Georg Gross, con el, como decía, tal como lo describen los amigos, que él iba al café des Westens en Berlín con el rostro maquillado con polvos de arroz, los labios pintados de rojo, y aquí aparece con el corazón como si se viera en una radiografía, y también el revólver que lleva en la cartera y el sexo asomando por la cremallera. Bueno, es la imagen de un personaje mitad clown, mitad agent provocateur, mitad payaso, mitad histrión, que hace estas cosas para deleite del respetable, y mitad agente provocador político que busca producir una reacción virulenta en el espectador, ¿no? Ese melancólico dandy, el destino de ese melancólico dandy es el suicidio, que es un evento que aparece con harta frecuencia en la pintura de Gross, como de los otros expresionistas, pero que aquí se consagra con esa luz roja, las ventanas de las prostitutas que hemos visto ya en otras pinturas urbanas. Este es el evento central de la vida urbana para Gross, el evento final, el suicidio. Inmediatamente después de pintar Metrópolis, o probablemente coincidiendo, solapándose con Metrópolis, en parte, Gross pintó otra gran pintura que constituye como el otro lado del díptico. Se titula Dedicado a Oscar Panizza y explica Georg Gross quién era Oscar Panizza. Oscar Panizza era un escritor, un agitador político
que había sido internado en una institución psiquiátrica, llevaba 10 o 12 años internado en una institución psiquiátrica cuando esto se pintó, y de quien Gross pretendía que había sido internado como loco porque sus posiciones eran demasiado revolucionarias para el orden burgués. O sea que ya nos la sabemos con la figura del el psiquiatrizado por la sociedad, aquello que decía Antonin Artaud de Van Gogh, que Van Gogh no era un loco, no estaba loco en absoluto, que había sido considerado como loco y había sido internado como loco porque la verdad que venía a anunciar, que venía a revelar, era demasiado revolucionaria para ser tolerada, para ser soportada por el orden burgués. Dedicado a Óscar Panizza, tiene en su centro, yo no sé si es fácil de ver desde ahí, porque es también una pintura como Metrópolis que parece una radiografía, donde hay como formas en positivo y formas en negativo. Pero en su centro hay, siguiendo la enérgica diagonal de la calle por la que desciende como una riada la multitud, un esqueleto, un gran esqueleto cabalgando sobre un ataúd. ¿Lo ven? Que es ni más ni menos que el maestro de ceremonias de toda la escena, la propia muerte como maestro de ceremonias. Ciertamente hay muchísimos personajes de los habituales de las caricaturas de Gross, el clérigo, ¿no? Es muy visible en primer término, pero hay jueces, militares, políticos, toda clase de estos personajes que representan el mundo respetable y que fueron el objeto de las sátiras más tremendas de Gross. Bueno, y encima de o enfrente del ataúd y de esta figura de la muerte que preside la escena y que, como he dicho, actúa como maestro de ceremonias, hay un cartel: Heute Tanz, hoy baile. ¿Qué significa eso? Bueno, según todos los indicios, Heute Tanz alude a la Toten Tanz, a la danza de la muerte o la danza de los muertos, a lo que en inglés se llama Dance of Death, en francés la Danse Macabre. Esa fábula, ese apólogo medieval, tardo medieval, en el que la muerte en sus diversas encarnaciones, valga el oxímoron, porque la muerte no está precisamente encarnada, ¿no? Es decir, los esqueletos sacan a bailar sucesivamente a todos los personajes de los diversos estamentos, al caballero, al príncipe, al obispo, a la señora, al mercader, al borracho, al niño, a todos y cada uno de los personajes. Los van sacando la muerte o los muertos a bailar para simbolizar la universal hegemonía de la muerte, que es señora de todo y que todo se lo lleva. Bueno, el cuadro de Óscar Panizza ha sido considerado como una Toten Tanz explícitamente, sin que Gross dijera nada sobre ello, pero los exégetas lo han considerado así. Ahora bien, si volvemos sobre Metrópolis, me gustaría que observaran cómo a la izquierda se encuentra la forma de un coche fúnebre arrastrado por dos caballos. Aquí está destacado, cuyo cochero es un esqueleto con chistera. Pero no solo eso. Cuatro o cinco personajes en torno a ese coche de muerto aparecen como esqueletos o calaveras. Tiene aire de calavera esta figura en rojo que parece llevar un bastón en la mano, como lo tiene en realidad las dos figuras de primer término, pero sobre todo la que tiene el rostro azul con el bombín verde. Y hay todavía una calavera más ambigua, pero más central, porque verdaderamente ocupa un lugar excepcional en el cuadro, en el mismo corazón del cuadro, en el mismo centro del cuadro, que es esta.
Nadie ha comentado qué hace esa figura. Yo creo que maneja un sudario. Yo creo que cubre con un sudario algo, un cuerpo. Está manejando, está como levantando una tela blanca. Gracias. ¿Cómo se indica? ¿Con este? Muy bien, muchas gracias. A ver si soy capaz. Yo creo que no voy a ser capaz. No me funciona. ¿Lo tengo orientado bien? ¿Es así? Sí, se ve poquito. A ver. ¿Se ve? Es que una cosa que pasa es que rojo sobre rojo, como el punto es rojo, sobre los rojos del cuadro es difícil que se vea, ¿no? ¿Entienden a qué figura me refiero? Está como levantando un mantel, pero yo creo que no es un mantel, que es un sudario, que está colocando un sudario sobre una figura. Y la propia cabeza, claro, no hay sobre esto una seguridad, es muy ambiguo, es muy equívoco, porque Gross ha desdibujado mucho los rostros, pero yo creo que es la cabeza de una, es una calavera, es un cráneo descarnado. He traído un precedente de un cuadro de 1915, Calle de las Afueras, que está dominado de la misma manera también por un ataúd, que es un cuadro en paradero desconocido, y por eso no he podido traer naturalmente una reproducción en color. De algún modo, yo creo que también Metrópolis, no digo que sea exclusivamente, pero también Metrópolis evoca esta idea de la Totentanz, de la danza de los muertos. Por repasar referencias posteriores de Gross a los esqueletos, en el cuaderno de litografías que hará inmediatamente después, ¿no? Ya terminando la guerra, God mit uns, Dios con nosotros, que es una sátira feroz de los estamentos dominantes de la Alemania imperial que han conducido al país a la catástrofe, hay esta que se llama Le Maquereau de la Mort o Zuhelter des Todes, The Pimps of Death, o sea, los chulos de la muerte, chulos en sentido literal de los proxenetas de la muerte, y que nos pone ante toda una serie de prostitutas que son esqueletos, ¿no? Estos son los señores que han orquestado la danza de la muerte en Alemania. Estos son, como decía Paul Celan, la muerte es un maestro de Alemania, ¿no? La muerte es un maestro que viene de Alemania. Estos son los maestros de la danza de la muerte, los verdaderos protagonistas de este ejército, de este combate, de esta guerra fantasma de esqueletos. Los esqueletos proliferan en la obra de Gross asombrosamente. La primera imagen es de 1920, del propio Gross disfrazado como la muerte de Adá, con una máscara de papier-mâché, ¿no? En la primera feria internacional de Adá, que tuvo lugar en 1920 en una galería berlinesa y que fue una manifestación muy política, muy vinculada a la protesta contra la guerra. Dense cuenta de que, bueno, después de su licenciamiento como soldado, Georg Gross se alistó con sus amigos, los Herzfelde, John y Wieland, en el recién nacido Partido Comunista Alemán. Participó, de algún modo, en la famosa revuelta espartaquista. Él conmemoró en sus pinturas y dibujos el asesinato de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg y se burló y satirizó a Noske, al líder socialdemócrata que presidía el gobierno en aquel momento. Y sabemos que la policía y los Freikorps fueron a buscar a Gross a su casa durante los días de la revuelta espartaquista. Por fortuna no estaba allí, pero que lo tenían en las listas como un cómplice de la revuelta comunista en aquel momento. La representación de la muerte en ese momento dada tiene esa vertiente política, alegórico-política, diríamos. Es como si Gross alistara
en los recursos propagandísticos del Partido Comunista las viejas alegorías medievales. La segunda imagen es muy posterior, nada menos que de 1950, en la casa que tenía, una casa de campo que tenía Gross cerca de Nueva York. Y es el propio Gross el que se disfraza con la máscara y lleva como un esqueleto colgante. Pero no es la fiesta de Halloween ni nada, no tiene ese contexto, sino es una fiesta privada y es una broma privada. Y la tercera imagen es una, diríamos, antología de unos fotocollages que él solía hacer en esos últimos años de su vida. Saben que vivió hasta los años 50 en los Estados Unidos, regresó a Alemania en sus últimos años y murió poco después de haber regresado. Bueno, pues en los años 50 en los Estados Unidos él creaba estos fotocollages que recuerdan al folclore mexicano, de la Catrina y de la fiesta de los muertos, ¿no? Donde todas las cosas, los niños, las mujeres, los caballeros, todo tiene cabeza de muerto, todos los muertos adoptan, se apropian de los papeles de todo el mundo y hacen las cosas que hacen los vivos. Con este tono de humor negro que tanto le conviene a la obra de Gross. La idea de una Totentanz actualizada no es, de todas formas, enteramente original de Gross. Me acordé inmediatamente de una tesis mía, que yo, no, la verdad es que no la he visto en ninguna parte confirmada, pero que se refiere al bal o Moulin Rouge de Toulouse-Lautrec. Ya saben, es la escena donde Valentin Le Désossé, que es este tipo que es como de goma, de la izquierda, está entrenando a las nuevas bailarinas. Es el dressage, donde se las entrena y se las pone a prueba. Pero detrás de la bailarina que está siendo, diríamos, puesta a prueba bajo la mirada de todos estos caballeros con chistera, sobre los que alguien inocente podría preguntarse qué han venido a hacer ahí, hay un tipo con chapeau melón, hay un tipo con bombín de facciones notablemente descarnadas, hasta el punto de que uno llega a sospechar que no se trata simplemente de un calavera, sino de la calavera, que no se trata simplemente de otro de estos señoritos golfos, sino que es una encarnación de la muerte y que él lo cree que está jugando a representar el baile de sórdido del Moulin Rouge, que tiene esa alegría triste, esa alegría ambigua, como una suerte de Totentanz medieval, como una suerte de danza de los muertos. Pero hay un precedente inmediato que probablemente Gross conoció y que tiene algo mucho más interesante, que pone en juego a la multitud y a la ciudad. Me refiero a Ensor. Hablando de la muerte, claro, no hay otro pintor y otro grabador de fin de siglo o del cambio de siglo tan importante como el belga Ensor. Y Ensor tiene esta estampa, la muerte persiguiendo al rebaño humano, que está siempre se cita como un posible precedente de Metrópolis, porque tiene que ver con el pavor de la multitud. ¿Saben ustedes que los años en que Metrópolis se pintó fueron los años también en el que, al calor de los movimientos de masas de la Primera Guerra Mundial, nació la llamada psicología de masas? Gustave Le Bon fue su más importante representante y el propio Freud escribió un libro sobre psicología de masas. Y Le Bon y el propio Freud hablan del pánico, del pavor, como la pasión central de la multitud y la pasión donde la masa se convierte en un animal más peligroso, en un animal más incontrolable, más irracional, más ciego. Freud decía que el pánico se desata en la masa cuando la masa ve amenazada su existencia como masa, cuando se presenta un peligro que puede disolverla, ya se trate de un incendio o de una carga de caballería. El pánico es la emoción más visceral de la multitud. Y eso es de lo que habla Ensor. La figura alegórica es, si quieren ustedes,
un accesorio, la figura alegórica del esqueleto que flota sobre la multitud, pero de lo que está hablando es de una vida urbana cada vez más atravesada por el terror, por la inseguridad, por el odio entre clases, por la amenaza de la guerra civil que se cierne sobre las ciudades. La Totentanz nos remite, desde luego, mucho más atrás. Y el propio Gross, a propósito de Metrópolis, escribió que había en Metrópolis una referencia, y la hay en muchas otras pinturas suyas, a aquellas escenas medievales de fantasía de Bosch y Bruegel. No he traído pinturas del Bosco porque, entre otras cosas, era muy difícil elegir y, además, ustedes lo conocen al Bosco de sobra, pero sí he traído dos imágenes de Peter Bruegel el Viejo que están singularmente próximas, no solo a la visión de la Totentanz, de la muerte como maestra de ceremonias de una gran orgía colectiva de destrucción, sino al fenómeno excéntrico, delirante, a la locura de Metrópolis, porque Metrópolis es la imagen de la ciudad como locura, como delirio. Dulle Grit es una escena muy enigmática de Peter Bruegel, cuyo significado nunca se ha logrado desentrañar, que alude, al parecer, a una vieja figura del folclore flamenco, pero que tiene que ver, en todo caso, con la representación de un apocalipsis, con la representación de la locura, del pánico, del terror de los últimos tiempos. Hay un rostro amenazador, como los rostros infernales de los infiernos del Bosco, que emerge ahí detrás del árbol, a la izquierda, y diversas escenas, una multiplicidad de escenas de pesadilla, que son un poco como adaptadas o inspiradas por las de el Bosco, lo que pasa es que con ese talante más realista que tenía Peter Bruegel, tan extraordinariamente eficaz. Y he traído El triunfo de la muerte, que en mi opinión es uno de los cuadros más pasmosos del Museo del Prado, y al que no siempre se hace justicia, porque no siempre se lo menciona entre las obras maestras capitales del Museo del Prado, cuando realmente lo es, ¿no? Y que representa esta Totentanz, pero en forma de una, como de una gran batalla, de una gran batalla donde las tropas de la muerte llevan todas las de ganar, y donde los vivos son sorprendidos, cada uno en sus actividades cotidianas, y conducidos al otro lado, ¿no? hacia la muerte. Es un fabuloso paisaje que evoca, pues, las guerras de mediados del siglo XVI, las guerras de religión en toda Europa, que desgarraron toda Europa, la conversión de la población civil en rehenes, los pueblos de Alemania saqueados, arrasados, incendiados, que eran algo, eran un paisaje familiar en la época de Peter Bruegel. Y volvemos a Gross. Volvemos al después de Metrópolis. Al cómo se desarrolla la obra de Gross y qué nos enseña sobre Metrópolis también y sobre su visión de las ciudades y sobre su talante satírico la obra posterior, siquiera sea muy sucintamente, muy concisamente. Después de Metrópolis y de Oscar Panizza, la tercera de las grandes pinturas, como el gran tríptico sobre la Alemania de la guerra, es este Deutschland Ein Wintermärchen, Alemania, un cuento de invierno, que es un título, saben ustedes, tomado de Heinrich Heine, el gran poeta romántico y judío revolucionario alemán. Algo ha cambiado en la pintura, no obstante, ha cambiado mucho. Del tumulto futurista, expresionista, de la ciudad como caos, hemos pasado a una imagen donde el caos está latente, sí, pero que es una imagen, en el fondo, profundamente organizada, simétrica, porque se trata ya no de un relato, sino de una alegoría. Es una alegoría donde se resume lo que es el orden alemán y la devastación que ha ocasionado. Están en primer término los representantes de ese,
de ese orden los pilares de la sociedad, ¿no? El ejército, la iglesia y la justicia, o la administración, que son las tres instituciones. Y una especie de figura paródica del Kaiser. Y alrededor, los criminales, las prostitutas, la devastación, la guerra, también la industria, también la producción, también las ciudades, todo ese caos que es como un ruido de fondo por debajo de esa especie de panoplia perfectamente simétrica, perfectamente organizada. Después de la guerra, Gross cambió rápidamente y en el fondo pues no cambió nada. Voy a aprovechar este epílogo, ya voy terminando, para hablar de otras obras de Gross que tenemos en la colección. Por ejemplo, de esta acuarela, tinte y collage, plano tatliniano, que representa un momento muy característico y muy breve, que es el del compromiso de Gross con Dada. En el mismo momento de estar terminándose la guerra y de comprometerse con el Partido Comunista, Gross se juntó con tres amigos, realmente no eran más que cuatro, los dos hermanos Herzfelde y un dadaísta que había venido de Zúrich en 1916, había vuelto a Alemania para seguir organizando follón allí, que era Richard Hulsenbeck, y organizaron la sección o la sucursal Dada Berlín, que en realidad eran cuatro gatos. Dada Berlín fue el más politizado de los grupúsculos Dada, porque los Dada de Zúrich o los Dada parisienses eran apolíticos, estaban más allá de la política. Los Dada berlineses, como diría, bajo la presión de la situación tremenda de la crisis revolucionaria alemana, de la derrota, de la guerra civil, de la revolución, se volvieron políticamente muy activos. La pintura de Gross caminó hacia nuevos horizontes que está marcado sobre todo por el constructivismo ruso, y ahí la mención a Tatlin, la referencia a Tatlin, y la pintura metafísica de Quirico y Carrá. Fíjense qué fuentes tan extrañas, aparentemente tan heterogéneas entre sí, pero son las que están detrás de estos fotocollages en los que lo que predomina de todas formas es el talante satírico, como siempre. La prostituta, esta prostituta que mira de reojo, un poco como acechada y al acecho en una esquina de Berlín, rodeada por esos tipos que son caricaturescos, esa especie de perfil de gorila del primer término. Y la otra figura femenina, también emparentada con la de la prostituta, que es Daum, que se casa con su pedante autómata George en mayo de 1920. John Herfield se pone muy contento. Bueno, lo que ese segundo fotocollage o montaje, acuarela y collage representa es ni más ni menos que una invitación de boda. Es una tarjeta de boda por la cual el artista George Gross comunica a sus amigos que se casa con esta Daum, que es la inversión del nombre Maud, el nombre cariñoso por el que George llamaba a su esposa Eva, a la que, con la que se casa en este momento, en 1920. Cierto es que el matrimonio de George y Eva no era precisamente convencional. Por ejemplo, existe toda una colección de fotografías eróticas de Eva, de su esposa, que Georg utilizaba para su pintura. Hasta ahí podría esto, bueno, ser admisible, podría caber dentro de los márgenes de la moral conyugal, si las fotografías no se hicieran públicas. Pero lo más divertido es que junto a Eva solía posar para las pinturas o para las sesiones fotográficas la hermana de Eva, que estaba casada con un amigo de Gross. De manera que, bueno, pues los compañeros de fatigas, diríamos que estaban más allá de la moral, también de la moral sexual habitual.
Gross era, por cierto, muy aficionado a convertir las imágenes de Eva en imágenes pornográficas puras y duras. Hay toda una serie de pinturas en América, no de excesiva calidad pictórica en cuanto tal, pero interesantes, intrigantes, como manifestación muy hiperbólica de las relaciones sexuales entre Georg y Eva. La metafísica de Quirico y de Carrá dio lugar como un breve periodo en la obra durante 1920, que son sus autómatas. Pero cuando Gross pinta una pintura, un paisaje urbano, porque se trata siempre de las ciudades, como ven, un paisaje urbano genuinamente metafísico, eso le dura muy poco. Enseguida recae en la sátira. Del sin título, de esta figura abstracta de maniquí frente a un edificio de una fábrica, un edificio moderno no descrito, pasamos enseguida a los autómatas republicanos, donde el maniquí ya está al servicio de un mensaje, de un testimonio crítico sobre el nuevo régimen salido de la guerra, de la derrota. Crepúsculo también pertenece a la colección Thyssen y prueba cómo muy pronto, ya en 1920, Gross abandona los experimentos más abstractos y recae en lo que es su vocación más profunda, la caricatura. Caricatura dibujada, caricatura coloreada a la acuarela, más realista que en los años previos a la guerra, cada vez más realista. Estos son, como ven, el anverso y el reverso de un mismo papel de la colección, que se va volviendo más realista abandonando los escenarios metafísicos. Escena callejera, que es una imagen de la calle esta más comercial de Berlín, la Kurfürstendamm, es también una pintura, y una pintura grande, del museo, ¿no? De la colección del museo. Y he traído para compararla Día Gris, de la Kunsthalle de Mannheim, porque está a medio camino entre los autómatas puros y ya la escena realista crítico-social. En los años posteriores a la guerra, Gross se fue depurando, como tantos otros contemporáneos suyos, de elementos futuristas, de elementos expresionistas, de esos elementos desgarrados, histéricos, que había habido en su pintura hasta 1916-1917, y fue obsesionándose crecientemente por la objetividad y por la crítica de la realidad, que en su caso, además, dada su posición política de izquierda radical, era algo muy fácil de justificar, ¿no? Esta especie de vamos a retornar al realismo crítico de la República de Weimar, de la sociedad burguesa del nuevo régimen. En la primavera de 1932, Gross recibió una invitación por fin de su amado, de su soñada Norteamérica. La Students Art League de Nueva York le invitó a dar la temporada de verano, clase, en Nueva York, y en mayo del 32 Gross se embarcó en un transatlántico que, por cierto, le decepcionó mucho porque él soñaba con que la vida en el transatlántico sería extremadamente interesante y glamurosa, y fue muy aburrida. Pero como él comentó también, nadie que sea capaz de observar a los humanos como un entomólogo estudia a los insectos se aburre nunca del todo, siempre que haya gente a su alrededor. Aquel no sería nada más que el primero de los viajes, porque Gross retornó a Alemania, donde las cosas se iban poniendo cada vez peor. Gross estaba desde muy pronto en las listas de las SA, en las listas del partido nazi, y el 12 de enero de 1933, Georg y Eva tomaron la juiciosísima decisión de tomar un transatlántico, de embarcarse en el buque Stuttgart para Nueva York. De manera que cuando Adolf Hitler tomó posesión como canciller el último día de enero de aquel año, Gross ya llevaba una semana a salvo, a buen recaudo, en Nueva York, en el Nuevo Mundo. Es verdad que todavía tuvieron que rescatar cosas de su casa,
Es verdad que inmediatamente, en las semanas siguientes a la toma del poder por Hitler, las tropas de asalto nazis irrumpieron en su estudio y destrozaron todo lo que pudieron y se llevaron muchas cosas. Es verdad que Eva tuvo que volver a Alemania para rescatar a sus dos hijos, a los que habían dejado con la madre de Georg, y por lo que temían que el régimen se tomara venganza. ¿Qué pasó con la pintura de Metrópolis? Pues fue expuesta. La pintura de Metrópolis había sido una de las primerísimas pinturas expresionistas adquiridas por un museo público alemán, por la Kunsthalle de Mannheim, y en 1924. Y en 1933, cuando Gross ya estaba en Nueva York, se expuso en Mannheim en una exposición sobre el tema Kulturbolschewismus, o sea, sobre el tema de atrocidades bolcheviques expropiadas, incautadas por el nuevo gobierno alemán. Y, desde luego, participaría en la famosísima exposición infame en Tarte te Kunst, Arte Degenerado, de 1937, donde se recopiló todo lo que para los nazis era lo peor de la degradación, de la degeneración racial, política y civil de Alemania. Pero, como digo, para entonces Gross ya estaba, por fortuna, a buen recaudo. Muchas gracias.